Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. De los monumentos más venerados en la bahía de Cartagena, Colombia. Sin embargo, cientos de personas quedaron más que sorprendidas cuando un rayo derribó la imagen de la Virgen del Carmen. Recibimos el reporte de guardacostas de la Armada Nacional de la pérdida de uno de los monumentos más importantes que tiene el distrito. El monumento que recibía a los navegantes desde 1983 y que era el centro de varias festividades religiosas, quedó destruido. Los lugareños se sintieron muy preocupados, algunos temiendo que se trate de una señal apocalíptica. Cuando cayó el rayo se escuchó un ruido impresionante y fue la Virgen quebrándose. Ellos tienen que sacarlo para que otra vez lo construyan de nuevo, porque esa es la patrona de nosotros, toda
del mar. Las unidades de guardacostas de la Armada Nacional rápidamente realizaron las labores de búsqueda para extraer las 4 toneladas que terminaron a 7 metros de profundidad. Señal o no, los escultores han ofrecido su ayuda de manera gratuita para reconstruir la imagen de la Virgen, con la esperanza que luzca nuevamente la escultura insignia de la fe en la bahía. Hace mucho tiempo, cuando Moisés subió al monte Sinaí a buscar las tablas de la ley, al ver que Moisés no bajaba del monte Sinaí y pensando que éste los había abandonado o que quizás había muerto, dudaron de la existencia de Dios, crearon un becerro de oro, y lo idolatraron. Moisés al regresar, y al ver esto se enfureció tanto que rompió las tablas de la ley. Y Dios lo castigó y no le permitió entrar a la tierra prometida. Hoy en día en todos los países de Latinoamérica podemos ver esto. ¿Qué diferencia hay entre el becerro de oro de los judíos y la idolatría católica? Ninguna. La misma ley que los católicos dicen cumplir dice en Éxodo 24 y 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Entonces, ¿qué hacen los católicos con las miles de imágenes, rezándoles, adorándolas, inclinándose a ellas y paseándolas por la calle en la mal llamada Semana Santa? La idolatría es uno más de los engaños de la religión católica. ¿Seguirá usted haciendo lo mismo que hicieron los judíos cuando Moisés no bajaba del monte Sinaí? ¿Seguirá usted idolatrando imágenes? ¿Seguirá usted rebajando a Dios a un pedazo de yeso? Dios no es un pedazo de yeso, no más idolatría, no más engaño católico.